¿Qué pasó, mis compas? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Listos o qué rollo? Hasta que alcanza un like de usted, mi compa. Ya ve, es que no estaba listo usted para escuchar al Santematch directo. Es mucho pinche power, mucho pinche flow así directo. Y pues usted no estaba listo, pero ya está listo. Dicen que los tiempos del Santematch son perfectos. Aquí firmes, mi compa, huevo. Compa, regáñeme, hoy anduve de simp. No, mi compa, no mames, ¿por qué anda de simp? Es totalmente innecesario y no funcional. El pedo ya a estas alturas de la vida, el pedo de andar simpeando, ya es puro pinche ganas de autoflagelarse, mi compa. Ya eso es ser ¿cómo se llaman los vatos que les gusta que los madre? Puedes opinar sin por deporte. Masoquista, gracias, mi compa. Es masoquismo eso, ya, mi compa, porque no va a funcionar. No va a obtener lo que usted quiere y solo lo van a maltratar. Hay gente que lo hace por masoquismo, hay gente que genuinamente disfruta ser pisoteado por las morras. Metafóricamente, ¿no? Literalmente tiene su chiste, tiene su onda, tiene su diversión. ¿Por qué mi novia a veces me deja en visto? ¿Es normal? No, no es normal. ¿Cuánto tiempo lo deja en visto? ¿Por qué lo deja en visto? ¿Bajo qué circunstancias lo deja en visto? No es para nada normal. No es normal que a nadie lo deje en visto. Y no es que se enoje y se ofenda o se lo tome personal. Es que uno tiene que exigir. Mire, lo que usted tiene que entender es que el respeto es una cosa fluctuante que todo el tiempo tenemos que trabajar en las dinámicas sociales. Hay esta idea como de. Y es una idea bastante pendeja, como de. El respeto te lo da la gente que tiene valores. Y no es cierto. Es una mentira eso, es una mentira. El cómo te trata la gente no tiene que ver solo con la gente, tiene que ver con las cosas que tú planteas y permites desde tu lado de la relación. Y eso pasa en todas las relaciones sociales. Si viene alguien y te grita y tú lo permites, te va a seguir gritando. Si viene alguien y te grita y no lo permites, te va a dejar de gritar, va a cambiar la relación. Uno tiene que poner límites. Uno tiene que decir, Nel, a la verga, esto no lo tolero. Nel, a la verga, esto no me parece y esto no se va a hacer así. Y es responsabilidad del otro por cruzar sus límites, por venir a pisarlo. Entonces, uno tiene que aprender a saber decir que no, a saber plantear límites para que los otros no nos hagan chingaderas y no victimizarse y decir, ay, no, es culpa del otro que me hace cosas. Sí, la primera vez. Pero cuando ya lleva 15 cosas que le hace, uno dice, verga, pues ¿por qué no te defiendes? ¿O por qué no te quitas de ahí? Y de eso se trata un poco este canal, de aprender a calibrar esas relaciones sociales, de aprender a entender cómo nos estamos comunicando con el otro. Y sí, lo hacemos desde lugares que enclochan al otro y que hace que el otro quiera estar con uno. Un hombre que fue casi algo por 2 años regresa. Sí, es que mire, lo que tenemos que entender es que todo el tiempo en las relaciones sociales hay terceros y cuartos operando. Todo el tiempo. Ahora, si usted es totalmente compatible con el vato, pues usted obviamente va a sacar de la competencia a las otras morras. Lo mismo para los vatos. Si usted es totalmente compatible con la morra y generan una conexión y generan una dinámica, yoga bonito y pergamio, usted es la mejor opción. Hay toda una serie de cosas que se alinean bien. Obviamente usted va a ser la mejor opción para la morra y la morra lo va a preferir a usted. Pero muchas veces no va a pasar eso. Entonces muchas veces las personas van a preferir otras relaciones a usted. Muchas veces, y muchas veces también ni siquiera es que prefieren otras relaciones, que neta yo no le gusto. Y a veces lo hablaba mucho cuando hablaba de este primer prejuicio. A veces, pues la morra,
Acá una vez un pinche vecino la espantó y el pinche vecino era pelón. Ni pedo, valí verga yo y mi pelonés. No se me va a armar con esa morra, con ninguna temanchina, porque esa morra ya trae ahí una cosa atorada conmigo. Y yo no le parezco atractivo y no hay forma y no va a suceder. Ni pedo, ya. Descarto, avanzo y me voy. Pero a veces sí hay cosas que enganchan, sí hay cosas que conectan. Piénselo así. Formar una relación estable, monógama, es como un dock de una pinche manguera. Tienen que conectar como 10 lugares. Pero a veces conectan 3, a veces conectan 4 y está bien. Estas relaciones que pues a veces nomás son para cotorrear un rato. Relaciones que son chidas, donde hay comunicación, donde hay diversión. No hay todo lo que tendría que haber para forjar un lazo a largo plazo. Pero sí vale la pena, ¿no? Sí vale la pena la convivencia. Y entonces se genera convivencia desde ese lugar. Entonces, lo que sí puede pasar es que ese vato se fue porque prefirió estar con otra morra. Estadísticamente, lo más probable es que al final esa morra resulte no ser lo que él esperaba. Porque esto es lo que pasa todo el tiempo. Esto es lo que pasa todo el tiempo en el mundo de las relaciones y el mundo de las opciones. Todo el tiempo pensamos que la gente es algo que después resulta que no es. O todo el tiempo le estamos proyectando cosas que son nuestra responsabilidad a otra gente. El Tinder Swindler, ¿no? El vato este que manipuló un chingo de morras y le sacó varo y le robó, ¿no? Pues claro que no está chido lo que hace ese vato. Pero un poco es el mundo que hemos construido. Un mundo donde todo mundo piensa que se merece todo sin hacer nada. Un mundo donde todo mundo tiene opciones, todo mundo quiere opciones, todo mundo quiere andar con todo mundo y todo mundo tiene algo y ve una mejor opción en internet y dice, ay, mejor este. Ay, quiero más, porque todo el tiempo quiero más, porque todo el tiempo quiero algo mejor. La gran tragedia de todos los hombres, el gran peligro de todos los hombres, ¿cuál es? Que te vuelvas exitoso y dejes a la mujer que te apoyó por la mujer que te encontraste en el escalón de arriba. Pero lo mismo aplica para las morras. Este cuento, esta historia de cuidado. No quieras más allá de lo que te alcanza, ¿no? No vueles tan cerca del sol. No le juegues al vergas a que vas a atrapar al hombre más millonario y más cabrón. Que vas a atrapar a la ballena blanca, ¿no? Moby Dick. Y entonces obsesionan con tener eso. Nunca lo van a lograr. Y siempre se van a frustrar. Y son susceptibles a engaños. Eso nos pasa a todos, hombres y mujeres. Te vuelves susceptible a engaño porque estás aspirando a algo que no es real. Entonces cualquiera puede llegar y engañarte. Así pasa con mis compas todo el tiempo. La ven nalgona, piensan que es buena, ¿no? Es una muy buena mujer. ¿Por qué? Pues porque... No, mi compa, está bien que usted siente ese nivel de atracción por la morra. Muy bien, me encanta. Conózcala. Y ya después ve todos los demás elementos. Y si los demás elementos están, entonces sí dice, ah, ok, progresemos, avancemos, generemos un lazo. Pero es muy probable que no va a estar. Entonces... El vato va a volver, sí, pero ¿para qué quiere usted que vuelva? Si la primera vez no se armó, si la primera vez el vato prefirió otra morra, ¿por qué esta vez sí se va a armar? Si la vez pasada no se armó, el otro día yo veía un video de una morra que decía, yo siempre he dicho esto y esto lo tengo claro y lo sé a ciencia cierta, lo sé científicamente y lo veo en acción. La morra en los primeros 30 segundos, en el primer minuto, sabe si le vas a gustar o no. Una morra te puede frenzonear en 20 segundos. Después de esos 20 segundos, todo el tiempo estás en la cuerda floja, todo el tiempo te puedes caer de esa floja. Por ti. Y en 20 segundos la morra se puede sentir atraída por otro vato. Esa es una pinche acá. Inseguridad desbloqueada, mi compa. Exacto. En cualquier momento puede pasar. Y yo pensaba que solo las morras, porque es muy difícil tener insight. Por eso yo siempre les digo, es mucho mejor, a todas estas morras, ¿cómo vas a saber si no eres morra? Porque no soy morra, no estoy sesgado, yo lo veo de afuera.
Pero en cuestión de comportamiento masculino, sí estoy sesgado porque soy hombre y entonces eso nubla ciertas cosas, ¿no? Lo vuelve más difícil de analizar. Y me voy dando cuenta y digo, pues es que los hombres un poco también. Es decir, los hombres en los primeros 30 segundos podemos definir. El pedo es que los hombres sí podemos cambiar de opinión. Es decir, los hombres en los primeros 30 segundos podemos definir, Nel, yo no me comería esta morra ni en drogas. Hay un dicho que es el límite, yo pedo y ella con suerte. Más que yo pedo y ella con suerte es no, no, no sucedería. Pero si la morra se mete al gimnasio y después vuelve, sí sucedería. Esa morra cruza el umbral, ¿no? Pero sí es una realidad que los hombres también, muy pronto en la relación, ya sabemos hasta dónde sí y hasta dónde no con esa morra. Está chida para cotorrear. Está chida para un ratito, no, está chida para formar algo más a largo plazo. Lo sabemos muy pronto. Nerf al minero. Entonces, es importante entender que si se fue con otra es porque ya había este primer prejuicio o este prejuicio inicial. Muy poca gente es libre de esto y no solo las mujeres lo hacen, también lo hacen los hombres. Y estoy apoyando un poquito el Viernes de Morras porque ya no tenemos ese canal. Entonces por eso estoy explicando esto porque ya vi que hay muchas morras en el día de hoy. Y a nosotros nos ayuda a entender cómo estamos operando como hombres, ¿no? Entonces, si el vato ya escogió otra morra con la que sí formó una relación y a usted la tenía de casi algo, si termina esa relación, muy probablemente vuelva. Pero muy poco probable es que ese vato vuelva a buscar una relación seria con usted. Es decir, si a usted no le dio material para relación seria en la primera vuelta, en la segunda vuelta menos. Ahora va a volver, a huevo que va a volver. Garantía del temach. Se lo firmo que va a volver. Se lo firmo que va a volver porque si el vato la dejó a usted por irse con esa morra, se fue por andar sin por irse a simpear. ¿Y qué pasa cuando uno se va a simpear? Ahuyenta a la morra. Regla de vida. Cuando uno se va sin per. Y esto para las morras siempre les da como este beneficio. Yo siempre digo, en este tipo de pelea, o en este tipo de guerra, o en este tipo de dinámica entre hombres y mujeres, los hombres tenemos las de ganar. Pero las mujeres tienen las de ganar la satisfacción, porque al final cuando el vato se vaya con esa otra morra, se va a ir a simpear, no lo van a querer y se lo van a devolver a usted. O lo podemos decir de otra forma. El vato se va a ir a simpear, la morra se va a ir a simpearle a otro cabrón. Y entonces el vato no va a tener con quién. La pulsión sexual va a estar así, ¡pa! Todo lo que da y no va a tener dónde canalizarla. ¿Y qué va a hacer? La vieja confiable, la incondicional, la morra que siempre está ahí para mí. Entonces va a regresar a buscarla a usted. Y aquí la pregunta del millón es, ¿qué hace usted? ¿Lo vuelve a recibir? Le vuelve a escuchar todos los pinches argumentos porque al final del día, y se lo digo yo que muchos años fue ese cabrón, ¿no? Yo muchos años decía estas cosas. Decía mi tía, prometer hasta meter. Entonces uno de regreso, cuando ya uno dice misa, mi compa, usted sabe cómo soy yo de bueno para hablar, se imagina. No, mija, es que tú no entiendes, es que yo me fui y empezamos a andar, pero es que tú y acá es pinche enredadera. Y pues la morra dice, ah, no mames. Y como la morra quiere creer, porque yo sé que la morra está enamorada, yo sé que la morra está enganchada, yo sé. Y es cuando acá el temacho oscuro, ¿no? El evil temach. Antes de esto, pues era cuando usaba mis poderes para el mal, ¿no? Y entonces yo sé cómo está de enclochada la morra conmigo. Sé que me fui con otra morra y la morra se enclochó más. Sé que me fui con otra morra de más estatus y un poquito más atractiva. Y que con esa morra hice todo lo que con esta no. Entonces esta está deseosa, sedienta de esa atención, sedienta de ese lugar que le di a la otra que ella siempre me pidió. ¿Sí, cacha? Es como, no mames, es que ella sí la subes a tus historias. Ella sí te ven en público con ella. Ella sí hace todas esas cosas de relación que yo siempre te pedí y a mí nunca me diste. Entonces eso genera una sed más grande. Y entonces cuando yo llego, la mentira que yo diga me la van a aceptar y me la van a creer porque detrás de la mentira traigo el premio que siempre ha querido.
O eso cree ella. Es una pinche zanahoria y está bien culero hacer eso, ¿no? Y por eso ahora cuando les enseño a los compas a ligar, no les enseño ese tipo de temachinas secretas, oscuras, manipuladoras, ¿no? Sí está culero llegar y decirle, mira, mija, ya volví. Y la morra dice, ya volviste porque ya no te quiso aquella, ¿verdad? Y tiene razón. Como la otra le estuve simpeando por darle el lugar que tanto me peleaba, por andarle simpeando, la morra se fue, la morra se aburrió, la morra empezó a decir, ah, este vato no es la gran cosa, voy a coquetearle a otro, empezó a tirar otra vez ganchos porque, pues esta pinche pulsión que cada vez es peor, ¿no? De querer conseguir algo mejor. Ya tengo este bien perrón, pero quiero uno mejor. Y entonces, pues uno dice, bueno, pues va y se estampa y luego también, y ese es el círculo vicioso, pasa a todos, hombres y mujeres, las morras también les da esto, se salen, se estampan, se dan cuenta que el otro vato es un pendejo y cuando quieren regresar uno ya es más verga y uno ya se dio cuenta y uno ya sabe lo que vale y dice, el mami, aquí ya no hay tu pendejo, aquí se acabó, ¿no? Y a las morras les pasa mucho esto todo el tiempo también. Estaría bien que les pasara a ciertos vatos manchados, como yo era, ¿no? O sea, sí está bien que si yo, la persona que me está dando afecto, atención, gratificación, me está apoyando, me está ayudando a crecer, y eso me hace atractivo para la morra que antes no me pelaba, es una chingadera mandar a la verga a la morra que me hace crecer porque esta está más chichona o porque esta está más buena. Es una mamada irle a simpear a esa morra y luego cuando la morra me corre y ando en la pulsión, digo, bueno, esta siempre está aquí y regreso y le enredo y le digo, no, mija, ¿cómo cree? Pues si yo la que quería era usted, pero pues usted se puso acá rejega y pues le tuve que enseñar una lección, pero ya aprendió. Y la morra dice, sí, ya aprendí, porque dice, ahora sí me va a dar la relación, ¿no? Y uno no lo hace, porque uno ni siquiera quiere andar con esa morra. Uno nomás quiere salir del paso de la pulsión. Y ya una vez que uno sale del paso de la pulsión, otra vez le vale verga, otra vez se desafana, otra vez anda con otras morras. Entonces, pues sí, sí va a volver, mija. Pero ¿qué va a hacer usted cuando vuelva y va a volver por eso? Mi compa, ¿ha leído el método de Neil Strauss? Dice, ¿está saliendo con alguien más? Muy probablemente. Todo mundo está saliendo con un chingo de gente. Si la gente no tiene. El pedo es que las morras son súper discretas para este pedo. Porque pasa dentro de sus DMs. Y los celulares, pues son privados. La verdad es que los celulares son una cuestión privada. Cada quien sabe. Es como el pensamiento. Tú sabes en quién piensas. Pero pues obviamente es más fácil. Es muy fácil para una morra. Una morra solo le tiene que contestar a uno de los 500 que le mandan fueguitos todos los días y decir, a ver tú eres el elegido, imagínense. Y para los vatos que son atractivos, que le es atractivo a las morras que están aquí, a todas las morras les atrae el mismo tipo de vato. Es muy cagado, por eso, por ejemplo, fue muy cagado cuando la Anguiano se llama esta de las mujeres de alto valor. Y que se le sacó el Andrew los screenshots, ¿no? Que esa morra le estaba cayendo a ese güey. Entonces por afuera está diciendo toda una serie de mamadas discursivamente. Pero en realidad esa morra le atrae, pues, un vato hegemónicamente, como todos decimos que a todos les gusta, ¿no? El Andrew es gracioso, tiene poder adquisitivo, es alguien inteligente, es alguien que tiene una validación social y un valor social considerable. Es decir, es alguien que es atractivo para las mujeres. Para todas, incluso las de alto valor que no se conforman con menos. Entonces fue muy cagado y muy divertido ese quemón, ¿no? Y nos da esta comprensión. Pues de que un poco una cosa es lo que dicen y otra cosa es lo que hacen, ¿no? Y nos da también la comprensión de que, pues obviamente, y piénselo así, o sea, es la fantasía masculina por excelencia, tener un chingo de morras. Obviamente el vato que lo consigue, eso va a querer hacer. Si es el vato más atractivo, ¿qué va a querer hacer? Tener un chingo de morras, ¿por qué se va a conformar con una? Y luego, todas son iguales, dicen que no son iguales, pero hasta en eso son iguales.
Todas aportan lo mismo, ¿no? Se burlan de nosotros. El otro estaba viendo unos screenshots de una morra que subió de su Tinder y todas. Hola, hola, ¿cómo estás? Hola, 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 ¿qué haces? Hola, ¿cómo estás? Todos, así pinches 50, ¿no? El otro día a mí también una morra, no me acuerdo, andaba acá. Pues nomás por el pinche no perder la costumbre y no perder el callo, estaba acá calando, creo que Tinder o algo así. Y la morra me pone 10 puntos por ser original. Y le pregunté si fue cualquier mamada, ¿no? Cualquiera así, abridor, bobo, no me acuerdo. Ha de haber sido algo así como, vamos a jugar un juego. ¿Qué juego? Ah, pues el juego de que yo adivino en qué trabajas, tú adivinas en qué trabajo. Y sabes, y pones a la gente a revisar entre tu contenido y los pones a verte. Los pones a ver el perfil y entonces la morra se enclocha. Y luego veo eso y digo, claro, la gran mayoría de los vatos todos están cayendo igual, pero igual son las morras son exactamente igual. Yo porque no quiero quemar a la banda, ¿no? Y no se trata de eso. Pero si yo les enseñara mis DMs de las morras que se ve que claramente me están escribiendo porque quieren pleito, pues también dirían, no mames, pues ¿por qué va a ser diferente? Todas me dicen, hola, 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 ¿cómo estás? Guapo, guapo. Y todas me reaccionan, o fueguitos. Uy, ese sí me lo llevo. Pero nada, no hay nada como que genere un cambio, ¿no? Y entonces empiezo a entender esta idea de, claro, si hay algo distinto, va a ser llamativo. Pero mientras haya algo distinto, pues claro que las mujeres ejercen sus opciones y claro que los vatos ejercen sus opciones. Y mientras una o una no sea distintivo, no sea especial, no sea particular, pues no va a ser interesante. No va a ser interesante para el género opuesto. Esto es hombres y mujeres. Si tú no eres, si eres igual que todos, no vas a sobresalir ante la persona que te gusta. Y la persona, hasta en eso somos igual que todos. Nos gusta lo mismo. A los hombres, yo sé, yo... Entre más guapa está mi morra, más vatos le caen. Ya sé que así es. Ahora, ¿cómo se comporta ella con los vatos que le caen? Ahí es donde radica la diferencia. Yo quiero una morra que no atraiga a ningún hombre. No mames, pues ¿qué quiere usted? ¿Qué quiere usted? No mames, pues no se haga eso. ¿Por qué? Porque la inseguridad. Mejor quiera una morra que, ok, seguramente va a traer un chingo de hombres. Va a tener pinches 250 mil sims atrás. Pero ¿cómo se comporta ella con eso? Eso es lo verdaderamente valioso. Eso es lo verdaderamente interesante. Hay este discurso de ¿por qué al hombre? Y suena como a misoginia, ¿no? ¿Por qué si el hombre tiene muchas parejas sexuales se le aplaude, pero si la mujer tiene muchas parejas sexuales se le descarta? Pues porque no es difícil. No es difícil como mujer tener atención masculina. No es difícil, no tiene un mérito, no es la gran cosa. No es difícil. Es difícil tener atención de hombres que valgan la pena, eso sí es difícil. Porque hombres beta sims desesperados, pff, todos. Pero a ver, llame la atención de mi compa que está aquí en el canal trabajando modo guerra, que estudia, que ya no pone atención a ninguna morra, que tiene una misión de vida, pues no lo va a lograr. Subiendo fotos en calzones. No lo va a lograr diciendo hola. Tiene que traer algo a la mesa. Tiene que traer algo al juego, algo distinto. Entonces, un poco este primer prejuicio de que soy especial, al mismo tiempo me traba para sentirme especial, que es un poco una de las fuentes de alegría que hay en la vida. Sentirme importante, sentirme especial, sentir que tengo un lugar. Que si yo me muero algo cambia, que soy importante para el mundo, que existo. Un recuerdo de que existes, una propuesta de que existes. A veces pareciera, hay un el otro estaba viendo una morra de TikTok acá, bien feminista, diciendo, pues es que los hombres quieren una mujer. Y es como ver todas estas acciones desde la víctima y desde el conflicto, ¿no? Los hombres quieren una mujer sumisa para sentirse importantes. Sí. Y si uno lo deja de decir gritando y dice, todos los seres humanos, y esto lo dice Dale Carnegie, ¿no? En la importancia de influir
de tener amigos e influir sobre las personas. Dice, todas las personas lo que queremos es sentir que somos importantes. Nos queremos sentir valiosos porque eso implica que existimos. Existo en tanto que soy valioso para la tribu. Existo en tanto la tribu es mi testigo. Por eso hay toda esta cultura de sean mis testigos. Si yo hago algo y nadie lo ve, no sirve. Las cosas existen en tanto que si ayuda a los demás. De nada serviría que yo hiciera 200 mil millones de videos si nadie los ve. Aunque yo esté enseñando acá el pinche secreto de la vida, mi compa. Con esto va a ser feliz. 3 cucharadas de modo guerra a la semana. Felicidad garantizada. Y sí, garantía del temacho. Pero así sea eso. Si nadie me escucha, no vale. Entonces, no es malo necesitar sentirse necesitado. Y no es que quiera oprimir, que es ahí donde se entiende mal, ¿no? Te quieres sentir más importante que yo. Ojo con eso, que es un poco la discusión que teníamos ayer con Armando Saucedo, ¿no? Ojo, y con todos estos creadores de contenido deconstruidos que dicen el alfa no es superior que el beta. No, estamos separando para estudiar. Nadie dijo que uno es mejor que otro. Nadie dijo que uno oprime al otro. El alfa va por encima de todos los betas. Hay que hacer sentir mal a los betas para yo sentirme alfa. Nadie dijo eso. Solo estamos diciendo hay que separar la información, separar la fortaleza, separar, no estar peleando. Entonces no es sentirme importante para que tú te sientas menos. No, eso no existe, esa polaridad no es así. No porque yo me siente importante, entonces tú te tienes que sentir mierda. Yo me puedo sentir importante y tú te puedes sentir importante. Y juntos nos podemos hacer sentir importantes y ser importantes. Eso hacemos en el canal y por eso nos llaman comunidad tóxica. Porque les decimos, somos bien verga juntos. Y dicen, ¡ay, nos estás agrediendo! ¡No te agredas! ¡No lo hagas! ¡Únete, te invitamos! ¡No, no, me agredes! ¡Comunidad tóxica! ¡Ay, me duele mi susceptibilidad! ¿Por qué? ¿Por qué automáticamente cuando alguien hace un trabajo personal de volverse importante, de ser importante, asumes que eso te baja? Pues eso ya es pedo de esa gente. Pero entonces nosotros, ¿cómo trabajamos con eso? ¿Cómo entendemos eso en la seducción? ¿Cómo puedo yo ser importante y que el otro se sienta importante? ¿Cómo puedo hacer que el otro se sienta importante sin yo sobajarme? Porque ese es el pedo. Muchos me van a decir, no, pero Carnegie es un pendejo porque las morras, si las haces sentir importantes, se les sube y te mandan a la verga. No, es que eso no es hacerlas sentir importantes. Eso es demostrarle a la morra que usted es pendejo, que usted es menor. No es subirla, es bajarse usted. Y justo el punto es no, es subirse usted. Y cuando le da la atención es que la hace importante, porque usted es un verga que recibe atención de 200 morras, pero usted la escoge a ella para darle un poquito de su atención y eso la hace sentir importante. Y eso la hace sentir validada. Y eso es gratificante. Y eso está chingón. Porque usted puede generar eso, puede dar eso. Pero antes de dar eso, usted tiene que ser bien verga. Si no, no lo puede dar. Si no, cuando usted da su validación, no vale. Ninguna morra quiere que la valide cualquier güey. Las morras quieren validación, quieren simpeo y quieren atención. Pero la que realmente van a comprar, regalado lo que sea, y van a trabajar para recibir regalado lo que sea, pero por la que van a dar ellas, por las que van a dar ellas su atención, su compromiso, su afecto, su exclusividad incluso, su admiración, todas esas cosas que todo mundo en el canal me está preguntando cómo conseguir de un amor.
Esa morra va a dar eso cuando considere que el vato está al nivel, cuando ella se sienta importante por estar con ese vato. Por eso hacemos las cosas todos los seres humanos. Esa es la motivación principal, sentirse valioso. Los hombres nos pasa. Freud decía que los motiva el sexo. Sí, pero no solo el sexo, sino la prostitución sería la solución más fácil. Nos motiva el sexo especial. El sexo que solo me dan a mí porque soy especial, no el sexo que pago, el sexo que se me es, que me es regalado, que me es ofrendado porque soy muy verga. ¿Se da cuenta cómo nosotros también operamos en la hipergamia? ¿Por qué cuando somos inseguros y una morra muy guapa se nos acerca y decimos, espérate, aquí hay algo mal? No me lo merezco esto. ¿Por qué me intimida cuando pasa? ¿Por qué no digo a huevo, esto es para mí? ¿Por qué cuando soy bien verga y soy seguro de mí mismo, yo llego y tomo y digo a huevo, esta morra no mames, le encanto? Y estoy en lo correcto y le encanto porque traigo esa intención y esa acción. Y se vuelve este círculo virtuoso del que hablo, ¿no? Me siento seguro, ligo, tengo éxito, me siento más seguro, ligo más, tengo más éxito y entonces todo el tiempo hay esa energía positiva de seguridad. Y entonces toda esta, y lo mismo pasa para el otro lado. Entonces, lo mismo pasa, o sea, no es lo mismo tener la atención de una mujer que sé que le pagué por la atención, a tener la atención de una mujer que sé que no le pagué. Y no es lo mismo, por eso es tan frustrante para el simp a veces, y por eso se siente tan agredido por lo que hacemos y por lo que decimos, ¿no? Por nuestro discurso. Se siente agredido por el discurso. Porque es esta misma idea. ¿Por qué si yo hice todo? Es la meritocracia. Es pensar que porque lo hice me lo tengo que ganar. ¿Por qué si yo hice todo por la morra se va con el tatuado? ¿Por qué si yo hago tanto esfuerzo por ella y el pinche tatuado todo el día está hablando en internet de que le vale verga, de que le valen verga las morras, de que tiene un chingo? ¿Por qué la morra prefiere irse con el tatuado que no se lo merece? Spoiler, mi compa, las relaciones de pareja no tienen que ver con merecer. No tienen que ver con eso. Tienen que ver con empatizar, con conectar y con ser bien verga. Pero no tiene que ver con merecer. No es que usted se lo gane, no es que usted se lo merezca. Nadie se merece ni una cosa ni otra, ¿no? Así como no, las morras que le sacaron el varo no se lo merecen, la neta. Pero eso les pasó por una serie de acciones. ¿Se da cuenta cómo el mecanismo de la víctima opera todo el tiempo? Merecer es mecanismo de la víctima. Me merezco cosas. Me merezco premios por lo que hago o me merezco castigos por lo que hago. No. Lo que hago genera consecuencias. Así de sencillo. Lo que hago genera consecuencias. Si yo pongo mi tiempo en estar persiguiendo morras, estoy descuidando generar un camino de vida. Por lo tanto, no soy valioso para mi entorno, no soy valioso para la tribu, no soy valioso para las mujeres que están en la tribu. Es muy simple. Trabajo en mí mismo, crezco, me construyo. Aporto a mi sociedad, modo guerra, me esfuerzo más que los demás. Soy un beneficio mayor que los demás para mi sociedad porque trabajo más duro que todos. No porque me burlo de ellos por ser simps, porque si me voy a burlar del simp es porque estoy trabajando 5 veces más duro que el simp. Porque yo también fui simp. Acabamos de aventarnos la pinche saga de los 3 capítulos de El Simpeo del Temach. Yo también lo hice. Yo no soy superior. Soy distinto ahora y tengo distintos resultados porque hago cosas distintas. Y cada vez me he vuelto más bueno en hacer cosas distintas. Pero eso no me vuelve especial. Solo me vuelve más adelante en el camino. Y de eso se trata esto, de entender que este camino, si uno hace cosas concretas, va a tener resultados concretos. Si uno hace cosas, estas cosas, va a tener estos otros resultados, nada más. Y eso es así. Y eso es. Y pueden estar de acuerdo conmigo o no. Ya me dijeron que llegó mucha gente a tirar hate ayer al live de Armando, ¿no? Después de que me fui. Está muy bien. Las cosas siguen siendo como yo digo, aunque diga, pues nadie te. Y eso es lo que más les caga, ¿no? Que yo tengo esta postura de decir, pues es que sí es así.
No, pues es que te puedes equivocar. No puedo. En mi línea de trabajo no te puedes equivocar porque va en la vida de un chingo de gente de por medio. Hay gente que no lo entiende, hay gente que habla del culo, hay gente que no piensa lo que dice, hay gente que no estudia lo que dice. Yo no. Ahora, ¿creen que me equivoco? Vengan y debátanmelo. No me lo pueden debatir, no tienen los argumentos para decir que me equivoco. Entonces, ¿por qué se emputan tanto? Pues es que no puedes no equivocarte. No, sí me he equivocado. Sí ha pasado. Nomás no me han visto y no me han escuchado. Porque lo que han escuchado y lo que han visto, la neta, está bien pensado, bien planeado, bien articulado. Pero porque yo me lo tomo en serio, porque para mí es importante hacer esto. Para mucha gente no. Para mucha gente es su fin de semana, para mucha gente es su dosis de validación, de su dosis de validación. Pues para toda esa gente que su dosis de validación de seguidores, pues obviamente que les emputa que yo reciba más atención y más validación, pues porque yo sí estudio, y porque yo sí sé, y porque yo sí me tomo el tiempo, y porque yo sí trabajo, y porque modo guerra, y porque estoy todo el día aquí con ustedes, y entonces dicen, no, pues no mames, es que todo mundo, ¿por qué todo mundo te escucha como si dijeras la verdad absoluta? Pues porque me paso horas desglosando toda mi línea de pensamiento. Ustedes vienen y dicen dos cosas que medio a veces, como un reloj descompuesto, da la hora bien dos veces al día y ya sienten que estamos al mismo nivel. Perdón, pero no estamos al mismo nivel y no porque yo sea superior, solo porque trabajo más. Trabajo más, subo más TikToks al día, paso más tiempo en live, paso más tiempo hablando con compas, paso más tiempo haciendo Zooms, haciendo talleres, escribiendo libros, hablando de este tema. Es muy simple, por eso me la pela. No porque yo sea mejor, no porque yo nací superior, no porque yo soy el alfa y todos ustedes son unos betas, no. Me la pelan porque no trabajan y ni siquiera es porque no trabajen en otras cosas. A otras cosas seguramente yo soy muy pendejo, ¿no? Pero para esto me la pela, ni pedo, así es, así pasó. A veces hay unos más chingones, a veces hay unos menos chingones. Yo soy menos chingón para el fútbol, yo soy bien pendejo para el fútbol soccer. Me gusta y me divierte, pero soy bien pendejo, mi compa. Entonces, ¿a qué voy con toda esta percepción o con toda esta idea? Cuando nosotros nos asumimos importantes, no superiores, importantes, no chingones, no superiores, chingones en mi propio mérito, chingón porque trabajo más, chingón por lo que hago, no por lo que pienso de mí mismo, chingón por lo que hago, no por lo que dice la gente de mí, chingón porque modo guerra, porque a las 5 de la mañana cuando yo estoy entrenando, tú estás dormido. Porque a las 10 de la noche, cuando yo estoy estudiando, tú estás viendo Netflix. Porque a las 12 de la noche, cuando yo estoy meditando, tú te la estás jalando viendo porno. Claro que vamos a tener resultados diferentes. La calva del temache al fallo, exacto. Soy el mejor, pero no soy mejor que nadie. Entonces, exacto, soy el mejor, pero no soy mejor que nadie. Soy bien chingón. Y eso no implica que tengo que oprimir. Eso no implica, y ahí es donde todo el mundo se equivoca. Ah, no, es que si quieres ser chingón, tienes que ser más chingón que los demás. Tienes que asumirte pendejo todo el tiempo. Nah, váyanse a la verga, entonces lo mismo. En ese orden de ideas es lo mismo. Si fuera así, ah, no, pues entonces si eres pendejo es porque el otro es chingón. Y entonces si ellas piensan así, ¿qué quieren en realidad? Porque no están pensando horizontalmente, están pensando, no, a huevo, si hay un oprimido, tiene que haber un opresor. Y si tú no quieres ser el oprimido, entonces estás queriendo ser el opresor. Ah, chinga, si tú piensas así, entonces, ¿qué quieres? Porque si tú piensas así y tu discurso filosófico es ese,
Entonces, ¿qué quieres? ¿Que me vuelva el oprimido? ¿Eso es lo que estás proponiendo? Pues sí, les toca un ratito. Hasta allá llegan esas líneas de pensamiento. Pues sí, las mujeres hemos sido las oprimidas durante 200 años. Súfranle tantito. ¡Ah, cabrón! ¡Ah, cabrón! O sea que sí, lo que estás buscando es la opresión de los hombres, la opresión sistémica de los hombres. Sí. No, pues yo no estoy de acuerdo. Y yo no creo que sea esa la solución. Y yo ni siquiera creo que sea ese el problema. Pero bueno, para eso venimos a TikTok, a debatir ideas. Entonces, cuando uno entiende, por un lado, y por eso también era útil el Viernes de Morras, de todos modos lo seguimos haciendo en el canal de YouTube, y estoy subiendo shorts en el canal de YouTube sobre las morras, ahí pueden hacer sus preguntas, así que si tienen una duda, cáiganle al canal del Temach Morras de YouTube y ahí me puede preguntar en el TikTok y de ahí estoy respondiendo en shorts. Y es importante para los compas entender esto, porque empezamos a entender cómo estoy operando, qué me gusta, qué no me gusta, qué estoy buscando, porque así como me burlo mucho de las morras, que piensan que va a venir Christian Grey y todos nos burlamos mucho de ellas. Ja, ja, ja. También desconectadas las morras y ja, ja, ja. Pues los vatos andan igual. Los vatos andan igual. Andamos igual. Pensamos que la pinche morra de los 200 mil seguidores acá de que sube los escotes así que me contestó dos mensajes que ya le encloché y ya le estoy enamorando. Cuando en realidad esa morra está platicando con pinches 8 empresarios y una se la lleva el lunes, otro se la lleva el martes y yo soy al que menos atención le pone porque soy el que menos valor social tiene. Y nos sentimos bien verga porque que me la aceptó nomás por si no le sale nada mejor. Entonces justo hay que empezar a no trabajar hacia eso y a trabajar hacia esto. Trabamach. Está bien que ella se ofrezca a pasar por mí aunque yo no tenga carro. ¿Qué dice mi compa? Sí, mi compa. Pues es que se supone que es una cuestión de colaboración. Las relaciones son una colaboración donde uno aporta y la otra persona aporta. Cuando se volvió violencia de género, lo que estadísticamente la mayoría de las morras aportaba a la relación, dejaron de aportar y está muy cabrón porque dijeron, yo no lavo trastes, pero sí manténme, ah cabrón, está raro, ¿no? Porque entonces la lógica sería, si los dos contribuimos a la casa, no me vas a explotar, no soy tu esclava, pues no, es que hagas algo para el avance de esta dinámica, ¿no? De esta pareja. No vas a hacer eso porque no quieres hacer eso, está bien, pero ¿qué vas a hacer? Algo tienes que hacer, algo tienes que contribuir a la relación. Y muchas veces es difícil acabar de entender en qué contribuye el amor. Y entonces también para eso es el canal de las morras, ¿no? Empezar a entender que, bueno, hay lugares donde cola. Obviamente, si la morra tiene coche y yo no, aunque culturalmente el hombre pasa por la mujer siempre. ¿Se da cuenta cómo esas ideas son del 1800? Pues si en esta ocasión, en este caso en particular, la morra tiene coche y yo no, y es más fácil para ambos que la morra pase por mí, pues que pase por mí. Y yo le doy para gasolina. Es decir, somos un equipo. El problema son dos. Una, no es que usted no dé nada. El problema es que usted no dé nada sin recibir nada. Uno, para construir una relación, tiene que hacer cosas. Un poquito abordando lo que dice Armando, que se está malinterpretando, ¿no? Tampoco se trata de que ella haga todo y yo no haga nada. Mínimo esfuerzo, sí. Mínimo esfuerzo para conquistarla. Mínimo esfuerzo para que la relación suceda, pero una vez que está sucediendo la relación, pues sí hay que ser un poco recíproco con lo que se recibe de la morra, no igual, es decir, si, y lo platicábamos ayer, si la morra me da 5 abrazos al día, por decir algo, pues yo le doy 2, pero ¿por qué ella más? Pues porque a ella se le prende más el foco, ni pedo.
El otro estaba viendo un video de la morra que decía, ¿ves? No les cuesta nada, hombre, 5 segundos y mandan un mensaje de te pensé en el día y ya, con eso nos hacen felices. No es cierto. Una, con eso no la haces feliz, pero eso cree ella. Bueno, dos, para un hombre no son 15 segundos, es un pedo. Es un pedo decir, a ver, ¿en qué estaba? Porque los hombres somos de un canal, ¿no? La morra puede agarrar su teléfono en cualquier momento y saber lo que piensa del vato. Por eso las morras tienen 8 vatos ahí acá. Y saben la conversación con cada uno. Yo cuando le subo al pinche nivel y tengo así ya más líneas de conversación con más morras, cuando ando acá hablando con muchas morras, me confundo un putero que ya hablé con cada una. ¿Qué cosas platicamos? ¿Qué me dijo? Todo el tiempo me confundo cuando estoy en esos trips, ¿no? ¿Qué me dijo? Esto lo viví con ella, lo viví con otra. Y uno se empieza a cruzar todo. Las morras, ¿no? Las morras saben perfectamente todo lo que hablaron con cada uno. Porque ellas tienen 8 canales y ella puede al mismo tiempo estarle contestando a usted y tener una conversación con usted y al mismo tiempo con otros 3. Y sabe qué le está diciendo a cada uno. ¿Sí o no, mija? Confirme si las morras tienen ese superpoder. Entonces, obvio, para los hombres es más difícil hacer ciertas cosas. Se nos ocurren menos cosas. Que la morra diga, oye, mira, vi esto. Por ejemplo, algo que yo he notado es que las morras son más inteligentes para gestionar citas chidas y divertidas que los hombres. Porque las morras son más sensibles y más empáticas en cuestión de qué le gusta al otro. Y no quiere decir que, ay, los hombres no quieren poner atención, son unos huevones. No, genuinamente, biológicamente nos cuesta más trabajo. Ahora hay que hacerlo. En el canal yo todo el tiempo digo, analice a la morra, estúdiela, apréndala, vea qué le gusta hacer. Y genere ese tipo de dinámicas y experiencias positivas. ¿Por qué ella no usa su gorrito como el con el que empezó a grabar? Hola, mi compa. Eres un grande como la ceja de... Ah, de veras, iba a venir esa morra hoy, ¿no? Que dizque a debatir. A ver, vamos a ver si se suma. Vamos a ver si anda acá en el live. Si anda haciendo live. Este live va para YouTube, claro, mi compa, el próximo jueves. Modo guerra, mi compa. Una morra del salón, ¿qué hago? Frenzonela, esa es la mágica. Frenzonearla, jugar con ella, porque todos la tratan de enamorar. Eso es ser distinto, llegar y decir, Nel, la voy a frenzonear, porque mire, antes sí había que aplicar los yogabonitos y todo. Pero si yo no, TikTok ya se inundó de yogabonitos, ya está quemado, ya cualquier cosa que haga es como... Las morras son bien pinches inteligentes para este juego, mi compa, y el juego cambia así. Ya las morras dicen, ah, eso lo vio en un TikTok. No, morras, confirmen. Saben cuando ya, entonces ahora hay que cambiar el juego. Ahora hay que llegar y pum, puro frenzoneo. ¿Qué onda, morra? ¿Qué onda, mi compa? ¿Qué pedo? Pa. Puro frenzoneo, pero no hable de otros vatos. Puro frenzoneo, pero no le dé mucha atención. Puro frenzoneo, pero de repente... Unas pinches miraditas coquetonas. Que hubo, mija, porque se me queda viendo así, ya la caché. Se va. ¿A qué se refería? Pues ya me cachó de que, oye, me dijiste que ya me cachaste. ¿De qué? ¿A qué te refieres? No, nada, todo bien. No, pero ¿por qué? ¿No sabes? No sé. Obviamente sí sabe. Ah, bueno, pues igual me confundí. No me confundí. No te confundiste. Y ya, Amazon. No, pero ya, en serio, dime. Bueno, luego nos vemos. Y ya la morra está así. ¡Ah!
Hasta me emocioné, dice el vato. Claro, pues es que el yoga bonito es emocionante y es divertido cuando uno sabe lo que está haciendo. Cuando uno está ansioso por el resultado, vale verga. Eso es lo que pasa. ¿Y usted sabe por qué está ansioso con el resultado? Porque piensa que va a perder algo. Esa es la belleza de este pedo. Cuando uno no tiene nada que perder, cuando uno entiende que ya perdió. Me acuerdo cuando yo estaba en la secundaria, había un compa, Alejandro Puga. Le mando un abrazo si de pura pinche casualidad anda por aquí. Era un compa mío de la secundaria. Probablemente no va a estar aquí. Pero ese vato le sabía dos, tres. Y me acuerdo una vez que ese vato me dijo, si pega, chingón. Si no, despegado está. Y cuando yo entendí ese pedo, el otro día hablábamos de cómo la fantasía nos chinga, ¿no? Cuando yo entendí ese pedo y cuando yo entendí, claro, no hay nada. No conozco a la morra, es una desconocida. No hay nada más que la pura pinche fantasía y chaqueta mental que yo me hice sobre lo que vamos a hacer. A veces uno hasta se imagina a los hijos con la morra. A veces uno hasta se la imagina de mamá. Muchas veces uno se la imagina cómo la va a agarrar, cómo la va a hacer, cómo la va a poner, qué le va a hacer. Pero en realidad no ha pasado nada, no tiene nada. Por lo tanto, no tiene nada que perder, mi compa. No tiene nada que perder. El ventilador, compa. Ay, el ventilador de la compu. Yo dije, ¿de qué me hablan el ventilador? Pero ya ven cómo si les pongo atención. Había un match. Está lloviendo. No, puse el celular en la compu para que se aguante y se prendió el ventilador de la compu. Buena experiencia el 22 de enero, mi compa, gracias. A huevo. Compa, ¿qué día sea? ¿Qué hora son los lives? Quiero retomar su camino. Esa es la pinche actitud. Acuérdese que aquí el pedo no es caerse, el pedo es no levantarse. El pedo no es irse, el pedo no es no volver. Porque va a haber épocas, mi compa. Tampoco se trata de que esté todo el pinche día clavado en el temach todo el día, todos los días. Eso lo hago yo porque soy el temach. Pero usted tiene que tener su camino de vida. A veces usted tiene que apagar el live e irse a entrenar. A veces usted tiene que... Me dejan ver la hora porque hay taller. Ah, bueno. A veces usted tiene que no venir al temach para pegarle al modo guerra. Y yo entiendo eso totalmente. No lo entiendo cuando lo hace por simpear. Cuando por irse a andar con morras ya no viene a los lives, porque anda persiguiendo morras, ya no estudia, ya no lee, ya no trabaja en nada, ¿no? Y me descuida a mí y descuida su camino de vida. Eso sí está mal. Entonces está bien ir y venir, solo póngase a estudiar. Entonces si usted quiere retomar el camino, pues échese los últimos lives, échese los temach blogs. Yo ahorita estoy entrenando y en el live, mi compa, huevo. Jessica, pues no llegó, mi compa. No llegó Jessica, así es esto. Así es esto. Pero a ver qué dice Clau. De eso se tratan los jueves de compas. ¿Cómo están? Hola, mi compa, ¿cómo está? Bien, bien, aquí saludando. ¿Saludando y qué? ¿Va a preguntar o nomás quiere saludar? Pues quiero preguntar. A ver, pregunte. Ay, es que el que me gusta eres tú. Pero está muy bien. ¿Cuántos años tiene? Muchos. ¿Muchos suficientes o muchos pocos? Son suficientes. Pero pues, ¿cómo? Si no me enseña la cámara, ¿cómo va a generar eso? Es que te cuento que trabajo de noche, entonces, híjole, ahorita desperté solamente para verte. Ah, bueno, pues muy bien. Pues sigue en el si camino. Siga trabajando. Siga modo guerra. Vamos a ver qué otras opciones hay. A ver. Hola. ¿Dónde lo sientes? Hola, mi compa, ¿qué pasó? Ah, pues yo tenía una duda. A ver, pregunte.
Es que me agarraste haciendo tarea aquí, estaba estudiando. Bueno, mi duda es más que nada con las mujeres. Normalmente nos dice que seamos femeninas y todo eso. Y yo sí tengo arte, pero soy una persona a la que le gusta mucho estudiar, me gustan los negocios y quiero tener realmente un futuro en una carrera porque es lo que me gusta. Me gusta como, tengo como esta parte competitiva, pero en el área laboral y en la escuela. Pero tengo esa parte dulce, tierna. Entonces, normalmente cuando hablan de mujeres que quieren salir adelante, cosas así, nos mencionan como mujeres agresivas, todo eso. Y tal vez sí lo somos, pero en el área laboral. Tenemos también Pues esta faceta hay dos bonita. cosas ahí que son importantes. Una, el prejuicio. O sea, siempre va a haber alguien con un prejuicio de a partir, o sea, sí es cierto que las mujeres exitosas laboralmente intimidan a la mayoría de los hombres. Eso no es una leyenda urbana y eso tiene una razón de ser. Porque para sobrevivir en el mundo de los negocios hay dos constantes que los hombres entendemos. Que las mujeres a veces no tanto. Las mujeres quieren un empresario que les conteste diario y les escriba a diario. Pues eso no existe. Un empresario exitoso no le contesta a una morra diario el celular, ¿no? Pero los hombres sí lo entendemos. Y los hombres sabemos que si la morra es exitosa en lo laboral, siempre le va a dar prioridad a lo laboral. Entonces, pues no a todos nos gusta eso. No a todos, no. Es decir, por un lado está muy bien su persecución personal y no hay que comprometer la persecución personal para tener una pareja. Y seguramente habrá hombres que sí están interesados, solo van a ser los menos. Y sí hay que calibrar eso, porque usted va a estar entrenando ese otro lado, ¿no? Cuando, mientras usted esté, está muy bien. Yo lo aplaudo mucho. Estudie, cabrón. Trabaje, cabrón. Trabaje un chingo. Crezca, aprenda. Sepa establecer dinámicas, sea competitiva, gane. Pero a la hora de ir a relacionarse afectivamente, tiene que operar de otra forma. Los hombres lo entendemos, los hombres lo hacemos, los hombres calibramos mucho cómo nos comportamos en el trabajo con los otros hombres, unga unga, y cómo nos comportamos con la mujer. ¿De dónde cree que viene el término del caballero? Porque se nos enseña desde chiquitos, no puedes ser igual con una mujer, no la puedes tratar igual, no le puedes pegar igual, no puedes hablarle igual, tienes que tratar de calibrarte a ayudarla, tratar de calibrarte a que se puedan comunicar. Por eso existen los juegos de seducción, porque los hombres intentamos hacer eso. Entonces, la invitación es que usted intente también hacer lo mismo. Calibrarse a cuando va a estar con los vatos, a tomar otro tipo de posiciones, otro tipo de dinámicas de comunicación. Y eso va a ser difícil si no lo practica. Entonces, busque con quién practicarlo, tenga amigos donde también genere esas dinámicas. Y pues practique, analice y medite. Ya no respondió la Jessica, dice. Ya no. A ver, vamos a ver quién más anda aquí. A ver, una última pregunta de una morra y luego ya puros vatos. Es que las morras, ¿a los vatos les da más pena enseñar la cara o qué pues? Hola. ¿Qué pasó, mi compa? Pero ya vamos a establecer una regla. Tiene que poner la cámara, si no, ¿cómo? Ay, caray, vengo del gym, ¿no? Y Bueno, a ver, aparte ¿qué va a estoy bien troll preguntar? para esto. ¿Cómo rayos se pone la cámara? No sé. Bueno, tengo una pregunta. A ver, pregunte. ¿Qué pasa con los vatos que tienen, o bueno, me ha tocado uno que tiene apego evitativo? ¿Qué procede ahí? O dice él tener apego evitativo, no sé. A ver, la correcta. Neta, me la voy a trolear y es su culpa. Usted entró con estos términos. ¿Qué es apego Porque... evitativo? Ajá. ¿Qué es? ¿Qué es apego evitativo? Ah, bueno, estuve como investigando y a lo que... Bueno, investigué. Se supone que,
Pues evidentemente no, o sea, como no quieren establecer una conexión porque hubo algo ahí como en el pasado, algo que les afectó de acuerdo a su tema familiar, Pero eso es entonces algo como que... malo que tiene el hombre. Él tiene apego evitativo. Ajá, o sea, como que cuando quiere establecer una Típico, ¿es relación, Tauro el compa? no es Libra. Típico de Libra. ¿Qué procede ahí? Aparte yo creo que soy de apego La estoy ansioso. Yo troleando, no mames, ¿cómo que apego evitativo? No, eso no es. A ver, es muy fácil caer en estas narrativas de víctima donde el del pedo es el otro. Si la morra no anda conmigo, es porque no le gusto, pero si yo no quiero andar con la morra, es porque el vato tiene apego evitativo, no mames. Es lo mismo, es como las morras cuando dicen, ese vato no sabe ligar y es acosador, no me gusta. Ah, ok, muy bien. Pero luego cuando pasa al revés, dicen, ah, ese vato tiene apego evitativo. Es ponerle nombre a cosas que no se llaman así. Usted no le. Oh, mire, y le voy a explicar otra vez. No es que el vato. No, las relaciones tienen que ver con el otro. El vato no se comporta así porque él así es. Él se comporta así con usted. De eso se trató todo el live de hoy. El vato se comporta así con usted. Y vamos a hacer un ejercicio que puede ser muy enriquecedor para todas las morras que están escuchando. Vamos a determinar, que esa es la ventaja de poderla subir a la. ¿Qué está haciendo usted que está generando? Porque eso. Ok, vamos a llamarle. ¿Cómo se llama? ¿Evitativo qué? Apego Ok, evitativo. tiene. ¿Cómo? Le voy a decir la verdad. Ok, tiene apego evitativo con usted. ¿Cómo se llama? ¿Mile? Mili. Mili, Mili, Mili. Tiene apego evitativo con Mili. Ahora vamos a ver por qué tiene apego evitativo con Mili. No tiene apego evitativo, eso no existe. Pero bueno. O sea, lo Bueno, que a está lo que... pasando es que el vato no se quiere comprometer. No, eso sí, ya lo dijo desde una entrada y creamos experiencias, o bueno, yo trato de crear experiencias chidas y todo, o sea, todo muy bien, basta ahí. Pero se supone que como que cuando empiezo a invadir demasiado su espacio, a lo que se ve, y esto por lo que ha platicado con otras morras le pasa lo mismo, como que empieza a tener como muchas ideas de, no, me empiezo a enamorar, huye. O sea, lo que dice él, no sé. Me empiezo a enamorar, fíjese, vamos a desarticular un poco lo que dijo con sus propias palabras. Empiezo a transgredir su espacio personal y Ajá. él se empieza a asustar y huye. ¿Se dan cuenta cómo hay un brinco de lógica donde usted está haciendo cosas que claramente yo en el canal he dicho que no hay que hacer? Y eso genera, es decir, las acciones tienen consecuencias. Hacen acciones que generan consecuencias y luego esas consecuencias le llaman apego evitativo. ¿A qué es el apego evitativo ahorita en este ejemplo? Pues son formas de culpar al vato de algo que usted está generando. Usted está transgrediendo el espacio personal del vato. No le está dando un espacio de libertad. Ahora, ojo, no le estoy echando toda la culpa. El vato no lo sabe pedir y el vato no lo sabe establecer. Solo se pone ansioso cada vez que usted lo invade. Y si usted usa esa palabra, invado su espacio, ¿sí o no? Ajá, sí, es correcto. ¿Por qué uso esa palabra? Traumas. Ay, no es Es que cierto. podría ser que no esté invadiendo su espacio. Es decir, hay que entender cuándo sí, si tienen una relación, cuándo sí, pues usted tiene derecho a ciertas cosas. Y cosas que se han acordado, pero también él tiene derecho a ciertas cosas. Y cuando usted invade, cuando usted toma más, invadir, o la idea de invadir tiene que ver con tomar más de lo que le toca. ¿Siente usted que toma más de lo que le toca con el vato en su tiempo, espacio? Yo creo que lo llego a incomodar en algunas situaciones. Sí, la he cagado. He hecho cosas que usted ha dicho que no hagamos. A ver, como Y que la he échese una. cagado. Ay, bueno, una de esas, bueno, fuimos a un bar, salimos y de repente
llegó su hermano y como que se comporta diferente cuando hay otras personas conocidas de él, amigos de él, como que no quiere ahí como, como una, no sé, como que verse vulnerable, dice él, ante los demás, ¿no? Que A sienta ver, como ajá, algún cariño. claro, Eso lo dijo Carmen. él, eso lo mencionó él. Entonces, de repente, pues yo dije, bueno, estamos aquí y se me empezaron a acercar otros hombres y fue como de, pues, bailar. Y pues nada, Y usted se puso a entonces bailar con los otros hombres. ahí fue donde él dijo que, exacto, entonces ahí fue donde él dijo, si Quiero yo les vengo contigo, yo voy a hacer un quiero... ejemplo, mi compa. No es, es importante porque me gusta que los compas vean cómo funciona distinto la forma de procesar en las mujeres que en los hombres. Yo le digo, usted bailó con otros vatos y usted me recalca, él hizo esto. Ajá. Se da cuenta cómo cuando yo le digo, no mames, le bajó todo el pinche valor social frente a su entorno. Usted bailando Claro. con otros vatos y en lugar de Así usted es. decir, verga, sí la cagué, sí estuvo bien mal, me dice lo que él hizo para que usted hiciera eso. No, no, bueno, sí, me estoy justificando, pero yo sé que también la cagué, porque evidentemente yo dije, bueno, claro. Y eso es un Sí. gran aprendizaje. Y ahora por ahí hay un Rubencito que dice, el apego evitativo sí existe. Yo no sé si existe o no, pero la gran mayoría de los casos se llama de otra forma. Y aquí entramos, Mili diciéndome tiene apego evitativo. Y después de un par de preguntas nos damos cuenta que Mili se pone a bailar con otros hombres cuando está el vato enfrente. Para Mili no es tan grave, pero el hombre, uno, no sabe cómo marcar un límite ahí. Y dos, pues solo reacciona ante eso. No es que Claro. no quiera verse vulnerable, es que si se ve vulnerable, usted lo apuñala en público. Porque eso que Claro. usted hizo no es cualquier problemita, eso es un problema gravísimo y serio. Si me Yo hubiera sé, hecho eso a mí, pero yo la termino entonces, en el momento. O pero sea, a ver, ¿y si usted por me hubiera qué? hecho eso a mí, yo la termino ahí, en el lugar, ahí en ese momento. El tema es Y que no no se trata somos de que no nada. puede estar con otras personas, se trata de cómo funciona la convención social de la pareja. Y usted es libre, no es que usted le pertenezca a nadie, usted puede bailar con quien usted quiera. Pero cuando va en pareja con alguien, si usted baila con otros hombres, si usted coquetea con otros hombres, si usted se ríe, si usted toca a otros hombres, todo el cuarto lee eso como señal de debilidad en su pareja. Y Okay. eso afecta muy cabrón. Y eso lo sabe él, lo sabe todo su entorno. Solo él no lo sabe enunciar. Él no sabe decirle a usted lo que yo le estoy explicando a usted, pero eso no quiere decir que no lo sienta. Y entonces, claro que cuando el vato no se siente apoyado, no se siente levantado, no quiere. No quiere compartir. Okay. Y no es grave, es decir, a veces pasa mucho esto, ¿no? Que no acabamos de entender porque los hombres no sabemos hablar, no sabemos hablar de lo que nos pasa, no sabemos hablar de lo que nos molesta. Y muchas veces las morras entran en estos mecanismos de defensa, ¿no? De, es que estás haciendo esto que me perjudica y la morra, no, es que tú estás haciendo esto y por eso lo hice. ¿No? Y tiene que ver más porque a veces pues la morra no quiere verse mal ante él, ¿no? Claro, Pero no sé. no, y entiendo que O tú sea, puedas decir, chale, yo prefiero que, pero pues sí estuvo mal, ¿no? O sea, sí te patinaste y a me queda veces es difícil clarísimo. detectarlo, porque si no Porque lo detectas, te puede volver a pasar. ya había visto esto ahí en tu canal, entonces ya era, o sea, ya era algo que había visto que no se tenía que hacer, pero a la mera era como que todo, no sé, es una revolución, porque aparte estaba yo ahí y también como mujer es como de, güey, estoy aquí parada a tu lado y no me estás pelando y viene otro cabrón y pues de repente es como que pues ¿qué hago aquí? Bueno, pues también bailo, o sea, no sé, eso fue como de, güey, estoy aquí, no me estás pelando porque estás con tus cuates, porque a la vez no sé si te doy vergüenza, no sé si no quieres, o qué coño quieres. Eso es como lo que, no sé. Como mujer, a Okay. mí al Entonces, menos, vamos. me. Ajá, no, te entiendo perfecto, por eso me encanta esta conversación, porque
Porque es justo Evite la el humildad. pico de la experiencia femenina, ¿no? La experiencia femenina es importante y que nosotros entendamos y entender ahorita como hombres todos, que para ti era más importante lo que estás sintiendo en ese momento, a partir de cosas que ni siquiera él hizo, ojo, porque tú dijiste, si le doy pena, si le dieras pena, no estarías ahí. Esa percepción de que le das pena no tiene que ver con algo que él hizo. Esa percepción de que le das pena es tuya de otra cosa que habrá que trabajarla para que no te pase cuando estés en pareja. Pero a partir de eso, tú lo estás lastimando, lo estás atacando. No solo lo estás atacando, lo estás destruyendo. Es súper destructivo para el nombre de un hombre, para el valor social de un hombre, que la mujer que está con él le coquetea a otros hombres. Es una emasculación pública, lo castraste públicamente, es como si lo hubieras puesto así arriba y con una tijera, ¡zas!, le hubieras cortado eso. Y eso es la valoración de los otros hombres. Ante sus amigos, ante su tribu de hombres, quedó como un pendejo. ¿Por qué? Porque no quería demostrar afecto público. Y entonces, ¿qué hiciste tú? Dijiste, si no hace lo que yo él quiero, me lo chingo. Si él no hace lo que yo quiero que haga, me lo chingo. Sí, algo así. Entonces tú estás sintiendo, pues yo necesito atención y si tú no me la vas a dar, habrá quien me la dé. Pero él no está negándose a la atención y él lo habló contigo, te dijo, no estoy de acuerdo con hacer esto, no quiero hacer esto, no quiero públicamente demostrar atención y afecto. Ahora, tú estás en todo tu derecho de decir, si no me vas a demostrar atención públicamente no quiero salir contigo, no quiero ir si me vas a estar ignorando todo el camino, no quiero ir si vas a estar atendiendo a otra cosa y yo voy a estar ahí no puesta atención. Eso está bien, eso es válido, eso es sano decir, a mí no me gusta esa dinámica que tú estás proponiendo, no la voy a hacer. Pero ir a la dinámica que él está proponiendo y hacer eso es una cosa que yo te diría, no sé si él va a saber perdonar. Y tal vez no Bueno, termina la relación, pero eso lo va a estar arrastrando. Y ahora, mi okay, sí. pregunta dos, ¿esta es una de cuántas? No, fue la primera vez, pero yo pienso que también por eso habías hablado en algún momento de pasar del tercer nivel al segundo nivel o algo así, ¿no? Sí, Habías, te regresa al nivel claro, cero. regresé totalmente y fue como de fuck, si ya había avanzado un poco, o sea, regresé y ahora no creo volver a subir o no sé cuándo vuelva a subir o si voy a volver a subir en algún momento. Es correcto. Pues muchas gracias, Mili. Yo tampoco lo sé. Yo tampoco lo sé porque cosas como esta, y lo decía hace rato, y esto es una gran lección, ¿no? Para las morras y para los vatos, y lo decía hace rato, cosas como esta hace que uno decida, esta mujer no es para tener una relación de pareja estable, duradera, pero voy a seguir viéndola y voy a seguir cotorreando y voy a seguir estando aquí. Pero ya la descarté. Un hombre puede descartar una morra para una relación, seguírsela comiendo meses, incluso años, se los digo porque yo lo he hecho, ya no lo hago, pero lo he hecho y conozco un chingo de hombres que lo hacen todo el tiempo. Me suena un poco que fue lo que le pareció, lo que le pasó a Mili. Y entonces dice una morra por aquí en los comentarios, y es bien interesante cómo reaccionan los vatos ante esta historia y las morras ante esta historia, porque entonces las morras dicen, ¿dónde está? Estaba buscando uno. Es que una morra dice, no, pues es que tú deberías de replantear si quieres estar con alguien que no te quiere. Nadie nunca dijo que no la quería. El vato hasta estaba dispuesto a generar una relación de pareja. Ya se estaba comprometiendo. ¿Qué hizo la morra? Por su pulsión, se puso a coquetear con los amigos. ¿Qué hizo el vato? La descartó como novia. Se la va a seguir comiendo, Simón, pero eso ya no se recupera. Una vez que un vato siente que no, su morra no es confiable, esa confianza no se recupera nunca. Esa confianza no se recupera nunca. Si el vato siente que usted en cualquier momento, porque eso es una cosa pedimos los hombres, una cosa, lealtad y exclusividad sexual. Es la única cosa. El vato no te va a dejar. El vato va a dejar por dos razones. Una, porque el vato se va con otra porque encontró una mejor opción. Dos,
Fallaste al punto uno. El vato se puede aguantar que no seas divertida. El vato se puede aguantar. Muchos vatos se van a aguantar que cambies de peso. Muchos vatos se van a aguantar que estés deprimida todo el tiempo y no estés feliz y ellos te van a tratar de ayudar. Muchos vatos van a hacer un chingo de cosas y no te van a exigir nada. Los vatos se nos exige una pinche lista. Los vatos nomás exigimos una cosa, pero esa cosa es importantísima para los vatos. Para las morras, no. Las morras pueden compartir. Las morras, si el vato les pone el cuerno y les promete que nunca lo va a volver a hacer, no hay pedo. Si el vato le dice, mi amor, dame chance una vez porque pues conocí a esta morra, nomás va a ser una acá, pues date. El otro estaba viendo un TikTok de si te dieran $1 millón por compartir a tu esposo un día, lo compartes. No mamen, hasta cuatro, hasta una semana y todas las morras cotorreando y todo, pero si hay una cosa donde la mayoría de las mujeres dirían, pues sí, date a la morra una vez y gánate $2 millones para la casa. Y los vatos, no. Los vatos dicen, ni verga, me quedo pobre, pero a mi mujer no la toca otro hombre. Y es muy cabrón, porque lo más importante para el vato no está en manos del vato. Lo más importante para el vato no está en manos del vato. Miren nomás todos los compas confirmando. Entonces, si esa única cosa que para mí es importante, tú probablemente eres mala para ello, tú probablemente eres mala para conservarlo, ya ni siquiera hablamos de si lo haces o no lo haces. Si me hace sentir la mujer más valiosa para cualquier hombre, y eso confírmenlo aquí mis compas, va a ser la que me haga sentir seguro. Lo digo otra vez porque para las mujeres esto es bien difícil de entender. La mujer más valiosa es la que me haga sentir seguro. Ni siquiera la más valiosa es la que es fiel, es la que me hace sentir que es fiel. Y ahí radica una pinche verdad que las mujeres nunca van a querer aceptar y las que lo acepten se van a volver unas maestras seductoras, maestras ligadoras y van a enredar a cualquier hombre. El hombre que se siente que ningún hombre puede acceder a ella porque ella está conmigo, es el hombre que se va a quedar con esa mujer. Porque lo que valoran más los hombres es la paz. Si alguien te quita tu paz, si una morra que yo había pensado podría ser una pareja en un entorno de fiesta porque no se sale con la suya, porque yo no hago lo que ella quiere, le coquetea a mis amigos o le coquetea a otros hombres, perdió, perdió. Es como esta cosa que a las mujeres les pasan cosas similares con cosas que son muy importantes. Es tan importante como si le pasa algo a la morra en la calle y el vato no la defiende. Perdió. Y va a haber hombres que tengan un chingo de necesidad y se aguanten, porque no me va a faltar la morra que dice, ay, no, a mí sí me pasó. Y sí se aguantó. Pues sí, pues el vato tiene así como el de Mili, ¿no? Él no se fue. Nomás la bajó del pedestal, la bajó del lugar, la cambió de lugar y eso los hombres lo hacemos todo el tiempo. Te tenemos en el lugar de la pareja, te estabas ganando ese lugar y la cagas, ni te aviso que la cagaste, solo en mi cabeza cambiaste de lugar y en mi cabeza nunca más vas a llegar a ese lugar. No me voy a exponer a hacerte mi novia si cuando todavía no éramos novios andabas coqueteándole a otros vatos. Porque cuando seas mi novia, traes mi nombre encima. Cuando seas mi novia, le coqueteas a otros vatos y el pendejo soy yo. Qué difícil es este tema. Dice mi compa, ¿qué hago? Sí, claro, el respeto por el derecho ajeno es la paz. Alguien que pague para el taller de Mili. La beca para Mili. Entonces es muy cabrón, porque entonces, y esto también es bien importante y es un tema bien duro para los vatos, porque todo el tiempo se están relacionando con morras así, con morras que no respetan, con morras que no lo hacen sentir a usted como el único, con morras que no lo hacen sentir y que es lo único que usted pide. Muchas veces hablo de damos sin recibir, pero cuando dicen, pero ¿qué es recibir? ¿Qué habría que recibir? Es esto. Es esta seguridad, es esta exclusividad, es esta sensación de que usted es especial.
Porque así como usted todos los días trabaja y se esfuerza por ser bien verga usted para que su morra se siente especial, así como todos los días usted se esfuerza por hacer sentir especial a su morra, si va a tener una morra es porque lo hace usted sentir especial, porque lo hace usted sentirse feliz, porque lo hace sentirse a usted como que existe, como que es distinto, como que es único, porque para eso es la exclusividad. La palabra exclusividad lo tiene puesto, exclusivo, exclusivo a mí. Los hombres queremos eso, los hombres matamos por eso. El pedo es que exclusividad se volvió, tú te sometes a mí y la mujer no doy nada, porque yo soy libre de mi cuerpo y de mis redes. Sí, eres libre de hacer todo eso, claro que eres libre de hacer todo eso. Pero si aprendes a regalar, a dar tu exclusividad a un hombre, el hombre la va a valorar. Si aprendes a hacer sentir al hombre como una cosa exclusiva, única, distinta, especial, el hombre va a sentirse bien. Si lo hace sentir como cualquier vato, si lo hace sentir como mi compa Mili dice, pues que vea que si él no me saca a bailar, hay otros que me sacan a bailar, pues ese vato te va a descartar. Y ojo para los compas, aquí viene la tóxica. Siempre, de cajón. Cuando estemos trabajando esto, siempre piense, ¿y si fuera al revés? ¿Y si fuera al revés, enclocha a mi compa? Porque Milly lo está haciendo para educar al vato. Si usted le hace eso a una morra, la morra se enamora. Si usted anda con una morra y la morra no lo pela y usted se pone a bailar con seis morras, la morra va a decir, no mames, este es mío, porque por eso es que lo hace Milly. Milly no lo hace porque sea mala.